presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Está con nosotros Víctor Bravo, como todos los martes aquí de Segur Plus, para contarnos, bueno, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para nuestra seguridad. ¿Cómo le va, Víctor? Bienvenido. Buenos días. Hola, ¿cómo Víctor? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Con frío. Ay, tremendo, tremendo. Bueno, vamos a hablar hoy, atención, comercios, empresas. Hablamos del robo hormiga, pérdidas por robo en comercios, el robo hormiga. Cuéntenos un poquito de esto. Sí, Claudio, mira, bueno, este es un robo muy frecuente en los comercios y también en nuestras propias empresas. Generalmente se le dice robo hormiga, pero en realidad es un hurto porque no ejerce violencia la persona que lo realiza. En los porcentajes genera pérdidas muy importantes a los comercios. Se está manejando que el 99% de los negocios en una u otra forma lo sufre. 99%. Hay un 30-40% de merma y hasta un 10% en el inventario general. Mucho. Esto puede ser producto de los propios empleados, cuando es un robo interno en la empresa, o algo ya externo, cuando en nuestro comercio lo que más se dedican es la parte de golosinas, caramelos, cosmética, belleza, aparatos electromecánicos, todo lo que hace a comidas envasadas. Esos son los robos más frecuentes en los comercios y afecta en mayor o menor grado a todos los comercios. Depende la ubicación, la distribución del comercio, ¿no? Local. Bien, imagina también en locales de ropa, ¿no? Que acá hay varios tips que hay que tener en cuenta en cualquier local, pero pensaba particularmente en los de ropa, porque además lo hemos cubierto como noticia, muchos faltantes de gente que mientras está atendiendo o van dos parejas, una distrae y la otra va metiendo cosas en carteras o en bolsas. ¿Qué hay que tener en cuenta y además cómo hacemos con el probador? Bueno, son muy buenas preguntas y en Tandil tiene mucho este tipo de delito, se comete mucho en Tandil. En lo que hace al comercio propiamente dicho, se sugiere tener particular cuidado con personas que ingresan con los carritos de bebé, lo que hace a bolsas de aluminio, evitan las alarmas, ¿no es cierto? Las conocidas como hard tag, que son las redondas, que son unos touch que salen con la ropa. Tenemos que prestar atención a paraguas, mochilas, personas que... ¿Paraguas? ¿Qué cosa? ¿No? El paraguas cerrado que puede llevar algo adentro. Sí, paraguas, todo lo que hace inclusive a ropa grande. Son tips a tener muy, muy en cuenta. Para tener las cosas de más valor, se sugiere que esté bien iluminado el sector, que se haga una comprobación casi diaria de los elementos. Es muy útil también el tema de las cámaras, porque el sistema de cámara, si bien quizás no detecta al ladrón o el delincuente en ese momento, sí sirve como un medio de prueba o también para evaluar que en esa zona nos están faltando cosas. La cámara es una ayuda en una situación que se hace inviable de ver por el comercio, por los empleados. Difícilmente, salvo que sea una empresa grande, van a estar mirando, digamos, monitoreando en vivo, pero la grabación sirve. La grabación sirve y también, y esto es sumamente importante, que la pantalla del televisor de la cámara de video esté en el comercio. Se vea el monitor, que el delincuente se vea a sí mismo. Esto es muy útil inclusive en farmacias. Para disuadir, en lugares de alta rotación. No de solo productos. El cartelito sonría, lo estamos filmando. Ya hay veces que saben que puede haber falsas cámaras, detectan
el tipo de alarma que hay en las ropas. Y como me preguntaba Paola, ¿hay tips de retirar rápidamente la ropa que no se utiliza en el vestidor, ¿no es cierto?, cuando se está la gente vistiendo? Por ejemplo, sugieren hasta si es de zapatos, entregar un solo zapato, no entregar los dos. Hacer, preguntar si se está mucho tiempo, si necesita la persona ayuda. Hacer una rápida evaluación y un conteo de acompañar la ropa hasta la caja para detectar si en eso nos está faltando algo de mercadería. Y sobre todo llevar un inventario casi permanente. Esto es importantísimo, que muchas veces no se hace, pero de llevar pero atento a las pérdidas que esto produce, es muy importante el inventario. Y después ya está el robo que puede ser interno, que es el robo de empleados, que pueden ser infieles, que puede ser de proveedores, que pueden ser de algunos clientes. Lo que más se sugiere es hacer un seguimiento de estos empleados infieles, y si se detecta con algún tipo de trampa, una cámara oculta o alguna situación así, nos sirve de medio de prueba y exponerlo al empleado a los fines de que el resto de la gente vea que se está haciendo un control de los bienes propios de la empresa, ¿no? Correcto. Claro. Importante esto que mencionaba también de algunos lugares físicos dentro de un comercio, no sé, imagino una farmacia, y recuerdo el caso de una farmacia donde había un lugar que no era de visibilidad rápida para los que estaban trabajando allí, ¿no? Un lugar, un rincón complicado, y se habían robado unos cuantos perfumes importados a través de la táctica de los pantalones grandes, pantalones bolsudos que tenían doble fondo. Se los ponían ahí adentro y, claro, no se caían porque había doble fondo. Y así habían robado una cantidad de perfumes importantes, detectados finalmente por cámaras de seguridad en la grabación. Sí, sí, o sea, por eso te digo que el tema de cosmética debería estar en un lugar iluminado, de que se vea de forma directa, y a la vez hacer un conteo a ese tipo de mercadería con una cierta, claro, frecuencia. Sí, y ponerlo detrás de un mostrador, como que haya una persona intermediaria muchas veces, ¿no? Para los, sobre todo los perfumes importados. Pero totalmente, sí, uh-huh. Sí, sí. Lo que ayuda inclusive es el mismo empleado que tenga algún tipo de motivación por parte del empleador, inclusive hasta una capacitación, claro, de situaciones que se pueden dar, porque genera realmente una pérdida invaluable, que a veces va a pérdidas y ganancias, pero que en la rentabilidad final, sí, o en la utilidad hace a, en estos momentos, perdón, Claudio, esto se incrementa en épocas de crisis, claro. Inclusive se han detectado casos de gente que lo realiza y no tiene problemas socioeconómicos, es problema que personas que lo hacen por el solo placer, sí, del riesgo, claro, una patología, y a la vez, luego que son detectadas, hasta se sienten culpables y hasta no lo vuelven a realizar. Claro. Está Víctor Bravo hablando, lo último. Sé que SegurPlus, además, bueno, por su gente que tiene capacidad en seguridad, ayuda o colabora con comercios para decir, mira, esto tendría que estar de esta manera, aquello tendría que estar de aquella forma, la cámara de seguridad tiene que ir acá, digamos, que hacen un trabajo en conjunto en este sentido con el comerciante, sea pequeño, sea grande. Sí, sí, totalmente, y lo que se sugiere en estos casos, que es de mucha ayuda, son las teclas de pánico, que frente a una persona, y a veces es tan intimidante para el empleado ver que una persona está realizando el robo, porque hasta en algunos casos lo hacen totalmente evidente, como si fueran empleados del otro comercio, y vienen con bolsos y cargan a la vista de toda la gente y se retiran y hacen el hurto sin ningún tipo de problema. Atento a que es muy baja la sanción de la ley para este tipo de casos. Nula muchas veces, sí, ¿no? Hay lugares en Soma, por ejemplo, que es un lugar que vende ropa deportiva, lo han robado con esa modalidad infinidad de veces, y tiene cámara, incluso pudo verse por Facebook, después se viralizó la cara de las personas que lo robaron, alguna prenda recuperó, pero es muy difícil, sobre todo pensaba en esto, en época de crisis, cuando en los comercios queda menos gente atendiendo.
Claro. No hay abocado, una persona para cada cliente que ingresa, entonces puedes estar detrás de él en el probador o ofreciendo cosas. Muchas veces esta reducción misma del personal por épocas de crisis hace que una misma persona tenga que fichar quienes están allá probándose, cobrando por acá, ¿no? Entonces eso sí. Se hace muy difícil. Ayudan las cámaras en este caso, claro, que a la vez en las zonas más difíciles nos están generando una grabación. Pero, lógicamente, que lo mejor es hablar estos temas con los empleados. Es frecuente en Tandil que ocurran estas situaciones. Bien. Víctor, gracias, como siempre. Gracias. No, por favor, a ustedes, a ustedes. Cosas interesantes, útiles, por cierto, a tener en cuenta. Y si tienen alguna duda, consulten en Segur Plus. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedad.